Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura para convocarlos a lo que va a ser esta nueva edición de Entrando al Pago, esta fiesta que ya lleva va a llevar su tercera edición y que realmente la idea es intentar recrear un patio de campo con sus entretenimientos, con sus atractivos, para pasar una jornada diferente en un espacio como lo es la localidad de Santo Domingo. Esta localidad que abre sus brazos con su gente, con sus particularidades, en esta hermosa plaza Magdalena Escurra, donde bueno, tiene un hermoso corredor de árboles, donde allí se pondrán las mesas para llevar adelante un hermoso almuerzo, un almuerzo que va a estar a cargo de la cooperadora de la escuela número 7, ya su directora. Toda la gente se está poniendo en campaña para trabajar y vender la entrada, que la van a poder conseguir a través de Facebook y a través de bueno, toda la gente que esté involucrada en esto de la escuela número 7 y desde la Secretaría, una entrada para comer el asado comunitario que será a un valor accesible de 170 pesos y junto a esto, nuevamente continuaremos con el desarrollo, como lo ha hecho Marruedo desde la Secretaría de Deportes, junto a Pupi y a Magui, para el campeonato de tejo, el campeonato de chinchón, de cartas, de taba, ¿no? Haciendo todo desde la mañana esta parte recreativa de la jornada. Y cerrando esta tarde, esta sobremesa que vamos a tener luego del campeonato de tejo y taba y de cartas y luego del almuerzo, comienza la sobremesa folclórica y en este año va a estar a cargo de Walter Amadeo con artistas locales que también se suman y se van a estar presentando y esperamos que toda aquella gente que nació en Santo Domingo, que siente su pertenencia a este territorio, se acerque como lo hizo en los otros años, traiga su música, traiga su danza y también comparta esta sobremesa musical. Así que sean todos bienvenidos. Va a estar este artista, Walter Amadeo, y vamos a cerrar, después luego de los artistas locales, con Bailanta, a cargo de Andrés Ferreira y su grupo. Así que una jornada extensa que empezará alrededor de las 9 de la mañana para ir cerrando en el atardecer. Así que a esperarlos a todos, a disfrutar de una tarde en Santo Domingo, Entrando al Pago este 25 de febrero, cerrando las fiestas de verano de nuestra localidad. Así que bueno, Santo Domingo los espera a ir a Santo Domingo. De la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Maipú. Queremos informarles que bueno, este es un espacio que brinda atención a tanto aquellas personas que buscan trabajo como aquellos empleadores que se encuentran en la búsqueda activa de personal para su comercio o para su empresa. Nosotros de acá de la oficina actualmente tenemos personas anotadas que se encuentran en la búsqueda laboral desde lo que es sector doméstico como niñera, lo que es comercial, lo que es cuidado de adultos. Invitamos, si bien actualmente la oferta que nosotros tenemos es poca, invitamos por ahí a aquellas personas que se encuentren en la búsqueda que se acerquen. Solo tienen que acercar fotocopia del documento, una constancia de CUIL y un currículum vitae en el caso de tenerlo. Lo que va a hacer la Oficina de Empleo es hacer la vinculación entre el que busca trabajo y el que se encuentra en esa demanda de personal. La oficina está funcionando en el horario de lunes a viernes de 7 a 1. Tenemos un teléfono por cualquier cosa que es 1551-5855 y actualmente estamos abriendo una página en Facebook que es Oficina de Empleo Maipú. Otra de las novedades que tiene la Oficina de Empleo es que actualmente se está gestionando el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios. Se pueden acercar y van a recibir asesoramiento
acerca de qué es este programa y cuáles son los beneficios que tiene el mismo. Otro de los programas es el programa de empleo independiente, que está destinado a emprendedores que quieran iniciar una actividad o a aquellos que ya estén iniciados en el rubro. El Ministerio de Trabajo brinda un subsidio de actualmente de 42.500. Esto se gestiona desde nosotros desde acá, desde la Oficina de Empleo, tomamos los datos de las personas interesadas y va a ser desde la Gerencia de Empleo de Mar del Plata, de la cual depende esta oficina, que dará la autorización para el otorgamiento de estos subsidios. Hay que aclarar que las personas que entren dentro de este programa de empleo independiente se les brindará un curso de gestión empresarial y se los ayudará en la construcción, digamos, de su proyecto formativo. Así que, bueno, invito a toda la comunidad que tengan aquellas inquietudes en la búsqueda laboral o acerca de estos programas que se van a empezar a gestionar desde la Oficina de Empleo, que se acerquen. Está abierto de 7 a 1, de lunes a viernes, así que los esperamos. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras del centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las LED de Maipú. Hermoso está. Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo de 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en Las Armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias LED. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Viernes en horas de la mañana tuvimos la participación en una reunión de las rurales del sudeste. Fuimos convocados por la Asociación Rural de Maipú para exponer
en base al plan de caminos rurales que viene llevando adelante el municipio en conjunto con la Asociación Rural de Maipú. En realidad era para que puedan las demás rurales de la zona y del sudeste ver cómo se trabaja en base a un programa que hay, donde el municipio y la Asociación Rural y los productores participan mancomunadamente en lo que es el llevar adelante el mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Fue una reunión muy amena donde nosotros pudimos explicar cómo eran el funcionamiento de lo que es vial rural y el plan de trabajos que hay, inversiones. Eso la verdad que nos da mucha satisfacción, porque vieron que en Maipú, las rurales que estaban presentes, vieron que en Maipú se está llevando adelante un programa que hace al mejoramiento continuo de los caminos rurales y, bueno, trabajando todos en conjunto para tener un mejor trabajo y que sea lo más eficiente posible y que le llegue a todos los vecinos del partido. Bueno, hay un plan de trabajo en base a un relevamiento que se hizo hace muchos años donde participaron la Universidad de La Plata y también participaron en este trabajo, en este relevamiento, el municipio de Maipú y la Asociación Rural. Ese trabajo, que es un trabajo muy grande, tiene a su vez da pautas de trabajo en lo que es este mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Y a su vez, por una decisión política del intendente, se fueron comprando en el último tiempo puentes para ir colocándolos en los lugares donde más escurrimientos de agua hay. Así que, bueno, básicamente es eso. Y después lo que es mantenimiento y trabajos en lo que son los distintos caminos, que están divididos en tres tipos de caminos, depende el uso y el tipo de mantenimiento que hay que hacerle. Estamos acá en la pileta cubierta, le quiero mostrar que ya estamos en proceso de hacer el service, ya están terminando lo que es el service de la parte de pileta, ahora nos queda todo lo que es la parte de calderas. Bueno, el objetivo es tener todo listo para finales de marzo y, bueno, comenzar con todo lo que es la pileta cubierta, así que vamos a esperar a toda la comunidad que se acerque, como ha sido todos estos últimos años, y hemos tenido un lindo éxito en lo que es la natación y seguir con todo esto. Con lo que se refiere a lo que es el polideportivo, en este momento se está pintando, es la anteúltima etapa que nos queda de arreglo del gimnasio. La última nos va a quedar en abril, que va a ser la parte del piso deportivo, del piso flotante. Y, bueno, queremos aclarar que el 5 de marzo comenzamos con las actividades dentro del gimnasio del polideportivo municipal. Mientras tanto, estamos haciendo todo lo que es pretemporada para aquellos equipos, categorías que están jugando en federaciones y ligas. Continuamos con todo lo que es la parte de caminata, que la estamos haciendo por nuestra comunidad. Y, bueno, también estamos realizando todo lo que es ya torneos con abuelos, que lo hacemos los fines de semana. Así que en lo que es la parte de febrero en competencia, empezamos todo lo que es pretemporada. Así que le vamos a informar a partir de marzo cuáles son los días de comienzo de pileta. Y, bueno, y esperamos a toda la comunidad de Las Armas, Santo Domingo, Maipú, que se acerque y pueda disfrutar de esta linda pileta que tenemos. En el centro de día estamos haciendo actividades para sus alumnos. Lo hacemos en la pileta del club atlético que está el convenio del municipio y el mismo club. Y también estamos realizando actividades en el centro de día cuando por ahí el día no lo amerita. A
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.